voz de la patria grande. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua denuncia que aún quedan presos políticos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Dijo que no han sido liberados 39 de ellos que permanecen en diferentes celdas del país. Entre los presos políticos que no fueron liberados se encuentran tres sacerdotes, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa. En la tarde del jueves se denunció que el religioso fue trasladado a una cárcel después de permanecer en arresto domiciliario. El mismo líder del régimen afirmó en las últimas horas que Monseñor se encuentra en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo. Según Daniel Ortega, el religioso fue llevado a la penitenciaría tras negarse a abordar el avión con destino a los Estados Unidos. La puerta principal. Cuando él está pues haciendo la fila, ya llega pues a la grada del avión, a la entrada, donde ya para que pase. Y entonces empieza a decir que él no se va. Que no se va. Que primero tendría que hablar con los obispos, reunirse con los obispos y exige una reunión con los obispos. Preguntan que a cuánto vamos a soltar a todos. Y nos preguntan en particular por una sola persona. Y también a Álvarez, al obispo, a Álvarez también. Voz de la Patria Grande.